Hola mis queridos hijos de la noticia, otra vez yo aquí trabajando como negro para que tú estés bien informado. Comenzamos. El 2017 fue un año excepcional para el Infonavit, pues el instituto logró colocar 30% más viviendas de lo que había programado con 13.000 créditos y una derrama de 3.000 millones de pesos. Hasta hace un tiempo éramos el lugar número 11 a nivel nacional en crecimiento en este rubro y con este esfuerzo llegamos nada más y nada menos que al lugar número 4 de la lista. Y como ese regalo de Santa Claus que nunca llegó, la Pepita se ha convertido en una gran incógnita dentro del mercado Lucas de Gálvez. A más de una década de su polémica construcción, esta sigue en el abandono. Este galerón alberga hoy a vendedores de comida en condiciones que pa' qué te cuento. Y si nos ves desde el interior del estado y has sufrido estos días con el frío, probablemente nos estés viendo envuelto en una de las chamarras que entregó el gobierno de Yucatán durante la fase invernal del programa Bienestar Escolar. Ya van más de 1 millón de chamarras entregadas y aún no se acaba la chamba, así que con el objetivo de ayudar a evitar las enfermedades respiratorias y apoyar la economía familiar, este proyecto sigue. Mérida será sede del Encuentro Juvenil Diocesano, en el que religiosos esperan a más de 5.000 asistentes para inculcar en ellos su visión contra el individualismo y el egoísmo. Amén. Y este año más de 775 agremiados del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la UADY tendrán un aumento salarial del 3.4% según se firmó en un reciente convenio. Ojalá que les alcance porque con lo que cuesta la gasolina... Y en las nacionales, en un video brutal que ya está girando en redes sociales, el senador Javier Lozano anunció su renuncia al Partido Acción Nacional. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque en el video dejó muy mal parado al PAN y especialmente a la administración que ha hecho Ricardo Anaya del partido. Dijo que se retira del PAN, pero no de la política, y que el PAN está viviendo una auténtica farsa y una simulación en manos de este joven dictador. Uy, y que tu mamá también. Y en el mundo, Trump por fin dijo que firmaría cualquier ley que favorezca la protección de los Dreamers siempre y cuando él obtenga las protecciones en seguridad fronteriza que busca, o sea, el muro. Y para continuar con su comedia, también dijo que si Oprah Winfrey se lanza a la presidencia, él le gana sin problema, total. Bebés, hasta aquí las noticias el día de hoy. Yo me voy, pero no sin antes contarles que ya terminé la nueva temporada de Black Mirror. Y aunque sí me gustó, la neta no fue mi favorita. Porfa, tú cuéntame tu opinión y recomiéndame alguna serie que quieras que yo vea para que la platiquemos aquí en bolita. Recuerda seguirnos en todas las redes también porque hay un montón de sorpresas próximamente para ustedes. Nos vemos mañana en un programa más aquí en Desde la Edición. Bye.